Mi rebullijo. Jolines, es que no sé, pues. Agustín me gusta. No me mira la cámara. De Agustín no me gusta. Pues que es muy trabajador. ¡Hala! Ya la cago. Joder, mentira, no es mentira. O sea, que te gusta porque trabajo, ¿no? Mira, mentira. Cuando se pone con el motopico me pone, vamos, que me entran unos calores, unos sudores de verlo a hecho, reando adrenalina. ¿Cómo me pone con el yeso? Sexy, sexy, tampoco mucho. Eso sí, cuando se pone a lucir, se me olvida de quedarme a mí. Porque parece pastelero. No digas que hago tranquilones, pues que no. No, pero esto de que digo que no es súper. Yo no te he criticado, ¿sabes? Yo no he dicho nada de ti. Bueno, Lidia es una súper peluquera. Le encanta coger y hacer unos grandes moños. Peina muy bien, o sea, es una máquina, muy veloz, súper rápida. Normalmente coloca los rulos super, volando. Bola de drac, Z. Sí, nos gusta la pesca bastante, bueno, a los dos. ¿La pesca? Sí. ¿La pesca te gusta a ti? No, nos gusta a los dos. Yo te vuelvo loca por venirte. Claro. Claro. A mí me gusta ver la brisa del mar. Claro. Y a mí que me pase la tita por la aguja para pescar. Ella me ayuda a pasar los cebos. Ella pesca los mosquitos mientras yo me dedico a pillar los peces. Lidia, pásame la tita. Normalmente hacemos deporte juntos. Bueno, normalmente, a veces. Muy de vez en cuando. Anda, no digas eso, que siempre te acompaño. Ya, pero... Me cuesta mucho sudor, que luego acabo con agujetas, pero bueno.
Sí, sí, aunque vamos a ver quién levanta más peso. ¿Quién de los dos levanta más peso? Más que verdad. Los brazos que tiene, ¿eh? Pedazo de músculo. Hacer un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Plata, sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en el redondel, y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Dedicamos para los que están abandonados. Dedicamos para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Realmente tenemos una afición en común que es la que nos unió a los dos. El baile, yo el rey del mambo, digo de la salsa. Sí, claro. De la salsa. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo nos conocimos? Bailando. Nos conocimos el día de mi cumpleaños. ¿De quién? No sabes, yo. ¿Cómo? El día 30. Sí, no, tú tenías 18, yo tenía 24, ¿sabes? No, nos conocimos el día de mi cumpleaños. Yo estaba tranquilito en una barra y me llevó la chica. Sí, claro. No. La verdad que fue por Rafa. Sí, nos presentó Rafa. Este ya no era. Llevaba un peo. Yo llevaba un peo. Pues hijo, yo qué sé, ¿no te acuerdas? Sí, a ver quién era la que iba botando en el autobús. Claro, que si yo iba a mal. Eso no. Es que es verdad. Yo estaba allí en la barra apoyada tranquilamente escuchando música y llegaste tú. Llegué yo sola, ¿no? ¿No ambientas? No. ¿Me dijiste bailar o no? ¿Quieres sí. un tapón? Yo no te dije que era un tapón. Deja, intentaste ligar conmigo, de la verdad. Llegaste allí, ella intentaba ligar, que ya vi un chico ahí guapo tal, de aquí, ¿no? Y eso, bueno. ¿A vos no ambientas? Había hecho una amiga, ¿no? Yeah.
cálmate, habla. Bueno, ahora, vamos a repetirlo de... Eso no, porque no era así. No, no te preocupes. Porque no era así. Coño, un gustero que eres. Y que seáis felices como perdices.